Ok, estamos de regreso con ustedes, amigos televidentes y radioescuchas de nuestras radios y televisión universitaria. Recuerden al 222-1618 para todas las consultas que tengan. Si llaman fuera de la provincia del Guayas, no se olviden anteponer el 04. Tenemos también nuestra página de Facebook para que también hagan sus consultas por redes sociales en @vivamejorTV. Y si nos ven fuera del país, pues igual nos pueden hacer también la consulta. Doctores, tengo algunos mitos que quiero tratar con ustedes y resolverlos aquí el día de hoy sobre las infecciones pulmonares. El primero de ellos dice, Adelita, ¿las infecciones pulmonares ocurren por un resfrío mal curado? Ya, sí, exactamente. Muchos pacientes, es muy común que vienen con tos, gripes, procesos respiratorios y, bueno, dicen, he tenido muchas gripes, no me las he curado bien, no les he prestado atención y por eso es el resultado de este proceso actual. En realidad, estos pacientes pueden haber tenido procesos gripales anteriores, pero las gripes son procesos virales que se curan muchas veces sin dar tratamiento, 3 días, 5 días, 7 días y se terminan y desaparecen. Ellos muy probablemente no tendrán ninguna complicación posterior, pero bien puede ser que algún paciente tenga una base alérgica o algún paciente tenga una base asmática o una enfermedad crónica pulmonar, bronquítica crónica o un fumador. Y estos procesos gripales repetidos en realidad sean pequeñas exacerbaciones de su enfermedad de base. Y entonces, en realidad, sí es importante que las personas que tienen gripes frecuentes cada 15 días, cada 2 meses, que tienen factores de riesgo como el cigarrillo o en este momento en la ocupación, en sus trabajos, están exactamente expuestos a sustancias irritantes inhalados, deben hacerse chequear cuando tengan estos procesos gripales repetidos, porque probablemente lo que tengan una enfermedad de base no diagnosticada aún y que debe ser tratada. Y eso es lo que les está haciendo presentarse estos exactamente, estas gripes repetidas, que no son gripes, sino pues la manifestación de esa enfermedad que está escondida, por así decirlo. Exactamente. Entonces, amigos televidentes, hay que tener en cuenta cuando tenemos gripe, a veces sin mucha razón o causa y a cada rato. Ricardo, ¿la neumonía es la complicación más grave de las infecciones respiratorias? Correcto. Bueno, es una de las complicaciones, porque no solamente puede en una persona que vive con una enfermedad crónica reagudizarse la misma con un cuadro neumónico o infeccioso. Uh-huh. El cáncer pulmonar también muchas veces es la complicación de muchas enfermedades pulmonares crónicas, en este caso el EPOC. La tuberculosis, que es algo que frecuentemente se ve en nuestro medio, también se puede complicar o se puede ver asociado a procesos neumónicos graves, derrame pleural, por ejemplo, el derrame paraneumónico que llamamos los médicos. Pero algo también importante que citar en este caso es que cuando nosotros vemos enfermedades, hay que ver la situación y las circunstancias del enfermo. Si las enfermedades fueran como los libros lo dicen textualmente, pues comprémonos un libro, claro, tengámoslo en casa. Si mi hijo o mi hija se enferma, cojo el libro, leo, reviso y lo medico. Es así. Hay enfermos, más no enfermedades. Cada enfermo es un mundo diferente. Por supuesto. Cada persona es un ente totalmente distinto. Entonces, como decía Adelita, si aquí asociamos el factor contaminación ambiental, si asociamos el hecho de que el paciente fuma, si asociamos el hecho de que el paciente presenta, como bien dijo ella, una base alérgica, si el paciente tiene antecedentes pues de asma, expuesto a alguna enfermedad, expuesto a contaminantes en su trabajo, que es la parte que yo generalmente valoro en las personas, entonces efectivamente esos son agravantes que hacen que se cronifiquen muchas veces estas patologías. Perfecto, sí, es verdad. Amigos televidentes, queremos agradecerle mucho por las múltiples llamadas que estamos teniendo, por el interés que ustedes prestaron al evento que va a tener aquí mañana la Universidad del Dr. Loaiza, que lo está encabezando, sobre la prevención de las enfermedades respiratorias. Les agradecemos muchísimo. Efectivamente, toda la información que ustedes necesiten las pueden obtener en el 222-1618 y también hacer sus consultas acá en vivo. Creo que tenemos una llamada en espera. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Dónde nos llama? De Milagro. Mucho gusto, señora. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? ¿Perdón? Díganos, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es que yo tengo esa enfermedad de eco. Ah, ok, usted tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, ya inclusive me ha dado ese derrame pleural. Ah, caramba, ya. Ya he estado como 5 veces en terapia intensiva. Ok. Estuve en coma ya 18 días, hace un año va a ser.
Ah, no me diga. Y no puedo caminar, me ahogo, el sol me ahoga, el aire me ahoga. Uh-huh. Y pensé hacerme ese, el examen que están ofreciendo. La espirometría. Yo vivo sola y no puedo viajar. Ya. Usted está en Milagro, ¿verdad? Yo vivo en Milagro, sí. Ah, ok. Yo vivo en Milagro. Lamentamos mucho lo que le está sucediendo, pero en todo caso, con mayor razón tiene usted que ponerse en manos de un especialista como la doctora Adela Romero. Adelita, ¿qué otro consejo le podemos dar a nuestra amiga que nos está viendo y escuchando en el programa, puesto que ella tiene un problema de fondo, ¿no? Su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Exactamente, así estoy escuchando. Aparentemente ya ha sido diagnosticada con un EPOC. Yo espero que también tenga un especialista a su lado y que esté usando medicación broncodilatadora o preventiva. No sé si qué tan avanzado estará. Hay que hacerse chequeos cardiológicos, ver si no tiene una hipertensión pulmonar. No sé si necesita o está usando ya oxígeno en su casa. Pero hay muchas cosas que hacer. Cuando ya llega la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a un estado avanzado, pues tenemos que ir de la mano con los cardiólogos porque aparecen problemas de arritmia, claro, que también tienen que ser chequeados. Entonces yo le diría que debe ponerse en manos de un especialista para poder estadificar su enfermedad, ver a dónde, en qué nivel está y cuáles son los tratamientos que debe darse, ¿no? Aparte de los broncodilatadores, oxígeno, corregir arritmias, también hay rehabilitaciones pulmonares que, claro, se pueden realizar. Ciertos ejercicios que deberá ciertos hacer, ¿verdad? Ejercicios, sí. Hay tratamiento de la enfermedad, hay tratamiento. Lo que no está bien es dejarse sin tratamiento, claro, porque ahí sí progresa. Con el tratamiento nos ayuda a controlar los síntomas. Perfecto. Nos quedó claro. Así que, amiga televidente que nos llamó de Milagro, siga en buenas manos, haga su rutina de ejercicios y no se desespere. O sea, esto de aquí es una enfermedad pues que tiene, es llevadera y que usted puede pues hacer su vida cotidianamente si sigue todos los consejos médicos. Exacto. Vamos a atender otra llamada que tenemos. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Estoy llamándola de Guayaquil. Mi nombre es Leticia. Leticia, ¿cómo está? Díganos. Quiero hacerle una consulta. Ajá. Yo tengo una infección en la garganta. Okay. Y mandé a comprar... Soy sincera lo que le estoy diciendo, mandé a comprar a la botica paracetamol, pero no me di cuenta y le han dado acetaminofén. Quiero preguntarle que si es lo mismo. Ya, ok. Ricardo, contéstale a la señora que nos está llamando de Guayaquil. Paracetamol o acetaminofén es el mismo medicamento, ¿ya? Ese es un medicamento analgésico en este caso y que también contrarresta la fiebre, ¿ya? Es uno de los medicamentos que se utiliza en estos casos. Si estamos hablando de infección de garganta, es muy importante tomar en cuenta algo. El 90% de las infecciones de garganta, las faringitis que llamamos nosotros, son virales. La conducta a seguir en estos casos es no automedicarse. Eso, perfecto. Eso es un pilar básico en la prevención justamente de las enfermedades respiratorias, porque ahí es cuando se complican muchas de ellas. Uh-huh. Entonces, no automedicarse. El paracetamol es medicamento que se suele usar en estos casos porque cuando hablamos de infecciones, muchas veces la fiebre está presente. Lo que no debemos es utilizar antimicrobianos sin haber consultado previamente con al el médico. Médico, así es. Los antimicrobianos, ¿qué es lo que hacen? El antimicrobiano destruye a la flora que normalmente coloniza y que habita la garganta. Entonces, paradójicamente, la gente que tiene una infección viral toma antibióticos y al poco tiempo hacen una infección bacteriana agresiva, severa. Entonces, y que ya no responde a los antibióticos. Y que ya no te va a responder al antibiótico, pues, porque ya, claro, se ha generado resistencia. Porque por la toma crónica e indiscriminada de antimicrobianos. Entonces, algo muy importante es, tome el acetaminofén, tenga nada más cuidado, la dosis máxima de acetaminofén por día es de 4 gramos, no más allá de eso, porque también el acetaminofén en exceso puede provocar problemas hepáticos. Te borraste de tus listas en el chat. Confieso que perdí la